de cara a lo que es el plan de fortalecimiento de seguridad ciudadana y humana. Estamos hablando de dos casos, delito de robo con violencia, ¿verdad? Y uno de ellos ocurrió exactamente el 17 de agosto y fue denunciado el 22 de agosto. Aquí en Juigalpa, en el sector de la bodega de Nacal, una al este. En este caso, la víctima de este hecho es el señor Reinaldo Galeano. Dos personas, en este caso, ya están identificadas. Hermín José Gómez Gómez. A este le dicen alias Caballo Negro. Y tenemos a otro elemento identificado como Deilin Josué López, de 19 años. Estas dos personas se acercaron a la víctima y procedieron con una cadena a golpearla en diferentes partes del cuerpo, y posteriormente le roban 40 córdobas en efectivo y una botella que andaba de licor. El señor andaba por ese lugar, en esa zona, ¿verdad? Estamos hablando que eran la medianoche del 17 de agosto. Las dos personas están detenidas y ya fueron remitidas al Ministerio Público. Tenemos otro caso también que estamos en proceso de investigación, y es un caso ocurrido ayer a las 4 de la tarde. Esto fue en el sector del barrio Padre Miguel, Juigalpa. La víctima de este hecho es el ciudadano, ¿verdad? Ever Jeffet García Salgado. Esta persona fue víctima de un robo con violencia en el sector del Padre Miguel, a las 4 de la tarde le indiqué, y resulta que un sujeto que ya está identificado le arrebató la cantidad de 3.000 córdobas en efectivo que tenía en la mano, y producto de eso el tipo se apropió pues del dinero. Como les indiqué, el sujeto ya está detenido, es José Miranda Gil, alias Zanahoria, y es multireincidente este tipo. Dentro del plan de fortalecimiento de seguridad ciudadana también tenemos la detención de una persona que estaba circulado por el delito de estafa. Este ciudadano es Yader Dolores Gutiérrez Centeno, circulado del año 2014 por la Policía Nacional del municipio de El Almendro, y fue detenido por el sector de Luis Centro Álvarez. Ya está. Yader Gutiérrez. Estelionato es. Sí. Sí, ya no está viéndose con los abogados, ¿no? Aquí. ¿Dónde fue que vendiste? El Almendro. ¿Qué otros lugares? El Almendro. No, no. Pero vos sabías decir que vendiste la propiedad a una persona. Sí. ¿Tú cuánto tiempo te dedicaste? Son 15 manzanas. Un precio de 18.000 córdobas manzanas. ¿Cuál es tu nombre? Yader Gutiérrez. We'll be right back.